Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más a Observer. Vamos a continuar, ¿va? Vale. Nos habían dado el número este, ¿eh? 3615. ¿Por aquí se puede pasar o no? Que va, si es un espejo. Adaptador de electricidad. Igual va aquí el número, ¿no? 3615, ¿no? Ah, pues sí, 3615. Pero aquí, ¿qué hay? Esta es la... Oh, yes. Ok. Pues sí, al final sí que no era solo un espejo, ¿no? Vale, pues vamos a... Chop shop. Just what we need. Una carnicería quirúrgica. Vale, aquí es donde, aparte de tatuar arriba, hacen implantes ilegales, ¿no? Ok. Low power. Vamos a... Buah, está muy oscuro, ¿eh? Vale, está aquí, ¿eh? La energía. Hostias. Es el bicho, ¿eh? Es el bicho que se ha cargado a la chica, ¿eh? Bueno, a todos. Hay que hacer algo con esto, ¿eh? I've seen these before. Ripper 2. They use them to decrypt implant software. Thank you.
No acabo de entender muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿eh? Hay que hacer algo con esto. Hay que usar esto en algún lado. Me ha dejado encerrado. Supongo que habrá que abrir la puerta esta de alguna manera. Está claro que hay que hacer algo aquí, pero... Ah, mira que hay ahí. Vale. No lo había visto, ¿eh? No lo había visto. Estaba pensando en que había que destrancar la puerta esa o algo, pero no. Vale, ok. Bolted down. Can't get it open with my bare hands. ¿Hola? ¿Por qué no va? Ahora. ¿Y esto? Dispositivo no conectado. No sé si hay que hacer algo aquí, ¿eh? Vale. También tenemos visión nocturna, joder. Registro de casos actualizado. El túnel me ha conducido fuera del edificio. Necesito encontrar la salida de este laberinto y regresar a las plantas superiores. Quizá haya alguien que pueda ayudarme. Vale, venimos de aquí, ¿eh? Un laberinto, dije, ¿qué es esto? Buah, y sin mapa, ¿eh? Que vamos. Bueno, pues vamos a empezar por aquí, por la derecha. ¿Qué ha sido eso? Hostia, está por aquí el bicho, no me jodas, ¿eh? Alguien está golpeando a la derecha. Buah, me están observando, tú. Ah, pero hay habitaciones aquí abajo. Soy Dan, soy policía. Soy Dan. Hello, Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Yeah, oh. Maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? ¿Qué le pasa? Yeah. ¿Por qué habla así? So, about the exit? All right. Go past the noisy noises and then straight ahead up the stairs. Vale, tenemos que encontrar unas escaleras, ¿eh? Thank you. Just be careful. Don't stray from the path.
You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Yeah. Thanks, Maria. Atraviesa los ruidos y encuentra la escalera. Hostia, hay muchos caminos, ¿eh? Remove your implant, quítate el implante. Estaba planeada el suceso ese que pasó, ¿eh? Buah, es que no sé por dónde ir, ¿eh? Ah, vale, es esto, ¿no? Las escaleras que nos decía, ¿o no? Pero vamos a volver un momento porque... Buah, por aquí hay un montón de cosas, tú. ¡Hostias! Me he perdido, ¿eh? Hackear. Venga, un hackeo de los buenos, ¿eh? Vale, pues nada. Pues que te foquen, voy. Sí, un número. Ahí te quedas. Esta será una secundaria o algo. Encuentra al dueño de la unidad 28 en el sótano. El compartimiento ruidoso en el sótano está cerrado. Es imposible entrar sin el código. Debería comprobar quién es el dueño. ¿Por aquí hemos venido? No, por aquí no hemos venido, ¿eh? Hey, anyone out there? Help me, please. Thank God. Please, I'm trapped in here. Okay, sir. Can you tell me exactly what's going on? I woke up stuck to this contraption. There was a tube down my throat. I barely managed to pull it out. Okay. Take a look around the room and tell me what you see. I can't see anything. There's something on my head. Oh, God, help me. Recuerda lo que lleva en la cabeza. The thing on your head, can you take it off? I'm not sure. I could barely lift my arms. God damn it, what have they done to me? Sir, listen to me. I want you to park your elbows on the chair, lower your head, and pull backwards. Thanks. I got it off. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. The Morpheus VR series. Huh? The what? Hey, answer me! As captain of the Endeavor and representative of the United Earth Initiative, I demand to know what's going on here! Bueno, tranquilo. Mantenga la calma, capitán. Todo estaba en su cabeza, sí. Realidad virtual, han puesto un casco de esos de realidad virtual, ¿eh? I hate to break it to you, sir, but there's no such thing as the United Earth Initiative. What? Do you know what a transfer is? No, why should I? Someone who checks out, ditches reality, lives in a fantasy world. Yikes.
Well, why are you telling me this? You are in your apartment. You're not a captain. It was an illusion, sorry. The lockdown must have screwed up the transmission. You're experiencing atrophy, so you may have been sitting in the same chair for months. Shut up! You're lying! I don't know what game you're playing, mate, but I do know my crew is already looking for me. Se piensa que es Jack Sparrow o algo. I wasn't trained for this. Wait! Don't leave me in here, you bastard! I gotta get out of this hellhole! Reality, pal. Reboot and flip back. It's the best we got. Wow. Wow, me he perdido, ¿eh? Esta es la habitación del código, ¿no? Sí. He venido por aquí. Vale, me he ido hacia allá. Ok, vale, pues seguimos por aquí entonces. Esto no lo hemos visto, ¿eh? Hay música a la derecha. ¿Crosis? ¿Muslo? ¿Cross es una seta? No entiendo esto. ¿Qué es Cross? KPD, I need to ask you some questions. You shouldn't be here. ¿Por qué? Why would you say that, ma'am? No, he'll see you. He doesn't like me talking to other men. Does he have a name? Please, just go away. He'll get mad if he hears us. Is the man in there with you now, ma'am? I don't know. I don't think so. I never know. He comes and goes, you know? Has he mistreated you in any way? You have to leave. I'll be fine. Déjame ayudar. Is this man home now? He's always home. He's in the walls. Please, just go, or we'll both be in trouble. Ma'am, I really don't want to leave you like this. It's all right. I am where I want to be. Wonderful. Aren't we having a mad fucking tea party? Vale, pues... aquello exit. Otra puerta con código, ¿eh? Esta sí que la va a hackear bien, ¿eh? ¡Oh! Nos falta el último número. Pero bueno, da igual. Podemos ir probando. Vale, pues nos dejamos una puerta atrás, ¿eh? Será algo secundario. Sí, ¿ves? No nos deja volver. Era una misión secundaria, ¿eh, gente? Así que... No os preocupéis. Vamos solo a por la historia principal, ¿eh? Recordad. Si queréis completarla al 100%, eso ya depende de vosotros cuando lo juguéis. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a ir por el otro lado, primero.
Ah, esto es la salida ya, ¿eh? Vale. Sí, ya está, ya estamos fuera. Bueno, se viene la paranoia otra vez, ¿eh? ¿Qué está pasando? Why you? Of course. It's always about you, isn't it? Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. No me hagas ira por la membrana encantada. Huele a narcisos en un cadáver. Las hadas feas no hacen realidad los sueños. La planta está en un dragón por encima de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? Huele a narcisos en un cadáver, voy a decir. What is it, dear? The macabre. Yes. I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me in court of law. Uh-huh. I have the right to an attorney. Do I understand my rights? Fuck yeah. Let's skip this part, okay? What? I'm losing control. Try not to think about me. You were good. Good at talking out of my ass. Don't leave me. You are my man. This intercom is offline. Please contact the building manager. What the hell? I need to find whoever owns that tattoo parlor. Vale, esta era la puerta cerrada, del principio. Ah, no, nada, no he dicho nada. Sí, este es el sótano, bueno. La especie de subplanta que hay debajo de todo. Mira, si la seguimos teniendo aquí la misión secundaria esta. Encuentra al dueño de la unidad 28 en el sótano. Localiza al dueño del local de tatuajes. Sea quien sea el dueño de ese local de tatuajes, no hay duda de que está involucrado. Alguien tiene que saber si vive por aquí. Bueno. Sí, claro. Ahora mismo... Hostia, mira. Vale, ok. Vamos a ver qué se cuenta. Hey. Is everything all right? Mind the rain? It burns sometimes. Did this help? Not tonight. Do you know who owns the tattoo parlor? Mm-hmm. Tenant. What? He
lives here? In this building? Where? Jack Gardens. Apartment. Do it. Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Need to. Vale, segunda planta, apartamento 210, ha dicho. ¿Cómo? Ah, vale, este de aquí. Está roto, Está abierto, ¿no? Sí. Pues nada, nos encontraremos a otro tío muerto seguramente. Para variar. Investiga el apartamento. He encontrado el apartamento de Carnas, pero algo no me huele bien. Necesito registrarlo. Será mejor que no baje la guardia. ¿Cómo? Hostias. Y parecía una pocilga, No me deja utilizar la visión electromagnética, ni la otra tampoco. Está guapísimo este escenario, Life. Some are bigger than that. Our
our true goal should be to improve all of mankind, each subject a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I mean? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Vale, pues tengo que seguir dándole a esto, Wow, please. Hold it steady, goddammit. ¿Cómo? Inflammation. It's rejecting the implant.
Ah, vale, podemos irnos. Pues si estaban haciendo una especie de experimento. Y... wow, qué pasada, ¿eh? For 16 minutes and 43 seconds, real time. 16 minutes? Am I losing it? Already scanned. Focus down. Try to remember. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Yes. Single scene injected. Strain level decreased. Vale, pues parece ser que estaban experimentando la creación de una especie de androide superior con, mezclando humano y androide, bueno, ya sabéis, ¿no? Y se les fue de las manos y seguramente es el bicho este que ha salido, que se los está cargando a todos, así es el sujeto del experimento. Así que nada, ya sabemos por dónde van los tiros, más o menos. Pues se ve que hemos entrado aquí y nos hemos enchufado aquí, pero él no se ha dado cuenta, ¿eh? Lo ha hecho automáticamente, o sea, está perdiendo el control nuestro personaje, ¿eh? Vale, vamos a ver. El devorasueños está empezando a alterarme. ¿Cómo es posible que no recuerde haberme conectado? Sea como sea, ahora que he regresado al mundo real, será mejor que explore el apartamento en busca de pistas. Ok, vamos a explorarlo. Bueno, no vamos a explorar porque llevamos ya casi una hora y ya está muy bien. Así que nos vemos en la próxima. Hasta pronto.